Antes de comenzar, vamos a orar. Señor Jesús, nosotros nos postramos delante de ti. En reverencia, en amor, exaltándote como la cabeza de la iglesia. La iglesia es tu casa, la casa del Dios vivo. La iglesia es la columna y la base de la verdad. Y la iglesia es el gran misterio de la piedad. Delante de la grandeza de esta revelación, nos sentimos tan pequeños, tan minúsculos. Pero tú nos escogiste para expresarte. Tú nos escogiste para cumplir aquí en la tierra tu voluntad. Nosotros que somos tan inadecuados, tan incapaces, pecadores, rebeldes, desobedientes, pero tú estás haciendo un gran milagro en nosotros, haciendo tu obra, tu trabajo, para transformarnos en tu imagen, en tu expresión. Y para glorificar tu nombre. Y para que nosotros nos unamos a ti en la gloria. Gracias, Señor. Estamos comenzando oficialmente esta conferencia de febrero 2021. Señor, nuestro corazón es de temor y temblor delante de la responsabilidad que tú colocaste sobre nosotros. Millares de personas en el mundo entero están viendo estos mensajes. Oh Señor, que tú puedas tener misericordia de nosotros y concedernos tu gracia, concedernos tu revelación, concedernos tu visión, para que podamos transmitir lo que viene de tu trono, lo que viene de los cielos. Nosotros no estamos aquí para transmitir nuestra palabra, sino la palabra que viene de ti. Bendice a todos los hermanos que nos están viendo online. Y una vez más, por causa de la pandemia, estamos debajo de esta restricción. Nosotros decimos amén a ti y queremos a través de esto aprender lecciones delante de ti y someternos a esta limitación. Solo pedimos, Señor, que el Espíritu no esté limitado, que el Espíritu no esté atado, sino que tú puedas liberar tu espíritu, nuestro espíritu, para transmitir el encargo que viene de los cielos. Bendice, Señor, todos nosotros que vamos a ministrar la palabra. Bendice, Señor, todos los que están oyendo la palabra. Y que a través de esta palabra, Señor, tu fe, tu plan, la administración de tu hogar pueda ser infundida en la fe de cada hermano, que la verdad pueda ser lanzada y que todos nosotros podamos ser fundamentados en la verdad y consolidados, fortalecidos en la verdad. Señor, que nosotros podamos ser cada día más saludables, saludables en la fe. Señor, también expresarte cada vez más teniendo un vivir de piedad. Gracias, Señor. Y también bendice, Señor, toda la transmisión, los equipos, los grupos que están trabajando, sirviendo en los bastidores. Señor, las traducciones. Bendice, Señor. También oramos por el tiempo, para que no haya interrupción de la energía eléctrica. Oramos por la salud de todos los hermanos también. Muchas gracias, Señor. Bendice este primer mensaje en esta apertura oficial de la conferencia. Y conduce, Señor, cada día. Colocamos de lado todo lo que sabemos.
Queremos estar en esta conferencia como si fuera la primera de nuestras vidas, dependiendo totalmente de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos y bendice a todos los oyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros declaramos abierta oficialmente la conferencia internacional de febrero de 2021. Alabado sea el Señor. En realidad, esta conferencia ya inició el día 29 de enero, y después de 5 y 7 de febrero, ya tuvimos 4 mensajes en aquellos 4 días, que fueron los mensajes preconferencia. Hoy estamos abriendo oficialmente esta conferencia, que comienza esta noche, y todas las noches, con la excepción de domingo, en que habrá 2 mensajes, uno por la mañana a partir de las 9 y otro a la noche a partir de las 19. Entonces comienza hoy el periodo oficial de la conferencia y termina el día 21. Pero la conferencia toda tiene 24 mensajes. Entonces, después del término del periodo oficial de la conferencia de febrero, en el día 21 de febrero, todavía tendremos 4 finales de semanas, 4 viernes y 4 domingos, para completar 8 mensajes más, que van a formar un total de 24 mensajes. Alabado sea el Señor. Queremos alentar a los hermanos, como ya fue dado en los avisos, a ofrendar para los costos de esta conferencia. Hay muchas cosas sucediendo en los bastidores. Aparentemente es solo una transmisión, pero hay bastantes cosas sucediendo. Los grupos, los equipos, los equipamientos, el hospedaje de ellos, y también el costo de la estancia. En la última conferencia de septiembre conseguimos levantar lo suficiente para sustentar la estancia por 6 meses. Y como el tiempo pasa rápido, ¿no es verdad, hermano? Conseguimos levantar, gracias al Señor, 1 millón de reales, y conseguimos sustentar la estancia en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ahora estamos en esta nueva campaña de la conferencia de febrero para sustentar la estancia hasta septiembre. Y por lo que todo indica, nosotros todavía no vamos a poder tener las conferencias presenciales aquí. Entonces vamos a continuar con estas conferencias online. Y para eso vamos a necesitar del total apoyo de los hermanos para mantener este lugar tan maravilloso, que es un regalo de Dios para nosotros. Esperamos que los hermanos puedan ofrendar, puedan continuar ofrendando. También levantar nuestra meta esta vez, también es, si el Señor nos permite, 1 millón de reales para sustentar la estancia por los próximos 6 meses. Ese es más o menos el costo que la estancia va a tener en los próximos 6 meses. Bien, vamos para la palabra entonces. Hoy en la noche vamos a ver el mensaje número 5 de esta conferencia. El tema general, ¿cuál es? Es la iglesia, columna y base de la verdad. Vamos a leer el versículo que dio origen a este tema. Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, perdón, 15. Voy a leer el 14 también. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios vivo. Y ahora viene el título, el tema, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La mejor traducción es columna y base de la verdad. Entonces ese es el tema. Voy a leer aquí, el hermano Pedro ya leyó. Cuando él dio el mensaje número 2, pero yo voy a leer nuevamente aquí un pequeño texto que él me envió cuando nosotros decidimos el tema de esta conferencia. También los 2 libros que iríamos a abordar en esta conferencia. Él escribió para mí
más de un mes atrás, y dijo así: por la proximidad del fin de los tiempos, la mentira y el engaño van a multiplicarse, y ya se están multiplicando, ¿no es verdad? Nuestra lucha hoy es por la verdad. En este tiempo del fin, en que la mentira y el engaño predominan en todos los sectores, nuestra lucha es por la verdad. No es solo la verdad bíblica, la verdad así llamada teológica, la verdad doctrinaria, no, sino que es la verdad en su sentido espiritual, que quiere decir la realidad. La verdad es lo que es real, no es falso, no es aparente, es algo real. Entonces, es llevar a los hermanos a tener realidad para vivir una vida de justicia, una vida correcta delante de Dios, una vida que cumple la voluntad de Dios. La verdad aquí es la realidad. Alabado sea el Señor. Y en 2 de Timoteo se habla también de aquellos que aman la venida del Señor. Entonces, el objetivo de esta conferencia también es llevar a los hermanos a tener una vida de mártir. Pablo dijo que él ya estaba partiendo de este mundo, a tener una vida de mártir, de sacrificio, de derramarse por la iglesia, de derramarse por la voluntad de Dios, por su propósito, de sacrificarse en favor de la el sacrificio y madurez de aquellos que están sobre nuestra responsabilidad. Inclusive el hermano Pedro, André, Miguel y yo sentimos un peso muy grande sobre nuestros hombros. Voy a decirles una cosa, queridos hermanos, más que en cualquier otra conferencia que yo ya participé. Claro, antes cuando el hermano Don estaba con nosotros, nosotros transmitíamos para él y el encargo venía directamente de Dios para él. Pero después que él durmió en el Señor, el peso vino a nosotros, la responsabilidad vino a nosotros. Pero en esta conferencia yo siento un peso arriba de lo que yo esperaba. Mucho peso sobre nuestros hombros. Nuestra oración es que el Señor pueda cumplir su voluntad, su propósito, a través de esta conferencia, para suplir a aquellos que están debajo de nuestra responsabilidad. Entonces, este es un pequeño resumen de un pequeño texto que intercambiamos entre nosotros para establecer la dirección de esta conferencia. En el mensaje 3, que yo di el día 5 en Piracicaba, durante aquel periodo preconferencia, nosotros hablamos sobre la iglesia como columna y base de la verdad. Y presentamos 7 puntos, de los cuales describimos apenas 3. Los 7 puntos son, queridos hermanos, la fe, la verdad, las sanas enseñanzas, la vida eterna, la piedad, la fe subjetiva y la conciencia. En aquel día en Piracicaba, viernes a la noche del día 5, conseguimos ver los ítems más extensos, que es la fe objetiva, que es el contenido del Evangelio completo, el plan de Dios, el plan macro de Dios, que en griego es la economía de Dios. Esa palabra economía en griego significa administración del hogar, administración familiar de Dios. Dios tiene una familia, Dios tiene una casa, y en esa casa existe una administración. Nosotros fuimos encargados de administrar, de cuidar la casa de Dios. Entonces, la fe es el contenido de ese evangelio completo, de acuerdo con esa economía de Dios. Es algo objetivo, fuera de nosotros. En aquel diagrama que nosotros presentamos, del lado izquierdo tiene aquel círculo enorme que representa todo lo que Dios es, todo lo que Dios planeó, todo lo que Él hizo. La persona y obra de Dios, del Dios triuno. Dios, Cristo, el Espíritu, todo. La vida, la iglesia, el reino, la nueva Jerusalén. Todos esos ítems maravillosos. Dios quiere
y Dios quiere dispensar esa fe para dentro del hombre, del hombre regenerado, del hombre que nació de nuevo, el hombre que recibió su vida. En el momento que recibimos la vida de Dios, algo nació dentro de nosotros, que es nuestra fe subjetiva. Y Dios quiere colocar todo esto dentro de nuestra fe. Y esto viene a través de su palabra. Allí en el diagrama que el hermano Pedro creó, que es muy ilustrativo, nosotros tenemos la fe aquí, todo lo que Dios es, y tenemos el ser humano con los tres círculos concéntricos que representan las tres partes del hombre: su cuerpo, su alma y su espíritu. Y allí en el medio del espíritu, la fe, con letra minúscula, representando la fe que está dentro de nosotros, la fe subjetiva. Lo que Dios quiere hacer es transportar esa fe objetiva para dentro de nuestra fe subjetiva. ¿Y esto es hecho a través de qué? A través de la palabra, que en la ilustración es un camioncito. Inclusive, después de aquella palabra, muchos hermanos me escribieron y ilustraron. Es realidad, es el baúl de la felicidad. Es realidad, es el baúl de la felicidad, es el camión del baúl de la felicidad. Eso trae felicidad a nosotros. En la televisión había esas campañas, en aquel tiempo antiguo todavía. Hoy tal vez la generación antigua ni sepa lo que es eso. Nosotros en la generación antigua veíamos en la televisión el baúl de la felicidad, la puerta de la esperanza. Todo eso allí es Dios transportando esta fe objetiva para dentro de nuestra fe subjetiva. Y la palabra. Dios tiene una flota de camiones. Y Dios tiene una flota de camiones. Camión atrás de camión. Esa ha sido nuestra experiencia hoy. Dios está transportando todo lo que Él es, todo lo que Él hace para dentro de nosotros. Y esa palabra, ese segundo ítem que vimos en Piracicaba el día 5, es la verdad. La verdad no doctrinaria, porque la doctrina no sirve de nada, solo aumenta nuestra cabeza. Tenemos un montón de conocimiento, y quien tiene mucha doctrina solo le gusta discutir, debatir. No, esta verdad es la realidad. La realidad de lo que Dios es. Alabado sea el Señor. Es lo que Dios es para nosotros. Jesús habló en Juan capítulo 6. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada. La palabra que os he hablado son Espíritu y son vida. No es doctrina. A pesar que necesitamos conocer las doctrinas en el sentido objetivo de la palabra, pero lo que Dios quiere es que usted y yo tengamos la experiencia subjetiva de la palabra, la realidad, que es la verdad. El tercer ítem que vimos son las sanas enseñanzas. Palabras semelhantes que Paulo usou, né? São as sãs palavras. Hubo muchas palabras semejantes que Dios usó. Sanas palabras, sanas enseñanzas. E depois sermos sadios. Lenguaje sadio. É a nossa condição después de ser vida. Sanos en la fe. Es una condición de vida, es nuestro estado. Nuestro estado hoy debe ser un estado saludable. Quedó para que hoy terminemos los cuatro ítems finales, que son a vida, a piedade, que son la vida, la piedad, la fe subjetiva y la conciencia. La fe subjetiva con letra minúscula y la conciencia. Después de terminar estos cuatro ítems, vamos a entrar en el tema de hoy, que es la iglesia, el gran misterio de la piedad. Alabado sea el Señor. Yo necesito ver aquí el tiempo, tengo un reloj aquí, otro reloj allí arriba. Vamos a ver la cuestión de la vida ahora. Vamos a ver la cuestión de la vida ahora. A fe objetiva. Ya vimos la fe objetiva. A fe que es el contenido de la economía del plan de Dios. La fe que es el contenido del plan de Dios. Vimos la verdad, vimos las sanas enseñanzas. Todos ítems objetivos. Ahora vamos a ver la vida. Ahora vamos a ver la vida. Lo que vincula. La vida es lo que vincula lo objetivo con lo subjetivo. ¿Qué vida es esta? Esta es la vida eterna de Dios. Yo voy ahora a aumentar algunos adjetivos. Es la vida eterna de Dios, es la vida increada de Dios, es la vida incorruptible.
indestrutível de Deus, la vida indestructible de Dios, es la vida inmortal y es la vida de resurrección. Esa es la vida que nosotros tenemos. No es vida humana, nosotros tenemos nuestra vida humana. El día que usted recibió a Jesucristo, usted recibió, querido hermano, esta vida eterna de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a ver algunos versículos. Los versículos están en 1 Timoteo, 2 Timoteo y también en Tito, que también es un libro que hace parte de estas epístolas, así llamadas pastorales, que Pablo escribió en el fin de su ministerio, enseñando principalmente a Timoteo y también a Tito a cómo cuidar de la iglesia en el tiempo de degradación. Entonces vamos a leer 1 Timoteo 1:16. Quiero decir, queridos hermanos, que estos ítems que mencionamos son todos ítems. Los que estamos mencionando ahora, la fe, la verdad, las sanas enseñanzas, la vida, la piedad, la fe subjetiva y la conciencia son ítems de esta columna y base de la verdad. Son los elementos constituyentes que mantienen una iglesia sólida y firme hasta la venida de nuestro Señor. Si nosotros no tenemos estos ítems en la iglesia, deja de ser una columna. En realidad, queridos hermanos, delante del Señor, con mucho temor y temblor, el sentimiento que nosotros tenemos es que tal vez para nosotros en la iglesia, yo digo esto con bastante sentimiento, nosotros no somos un gran grupo entre el mundo cristiano. Nosotros somos en tamaño muy insignificantes. No tenemos así un gran número. No tenemos mucho poder, entre comillas, humano, político, social. Pero nosotros recibimos una comisión de Dios. Y esa comisión, con mucho temor y temblor y humildad, yo digo, Dios dio para nosotros, que es que nosotros seamos la columna y base de la verdad. Hoy, cuando la mayoría abraza otro tipo de evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del inmediatismo, el evangelio de lo políticamente correcto, Dios nos escogió para mantener nuestra posición y dar el testimonio como una columna, y dar el testimonio como una columna que puede verse desde lejos, como una base sólida, con una base sólida de las verdades de la palabra fundamental. Y esa columna es una expresión que sustenta la verdad para que todos puedan verla. Alabado sea el Señor. Entonces estos ítems son los ítems que constituyen la columna y la base de la verdad. Yo ruego a los hermanos que den atención a esto. Si falta uno de estos ítems, vamos a tener problemas. Entonces todos necesitamos unirnos. Estos días finales, estos tiempos de batalla final, en que el Señor está edificando su cuerpo para preparar la novia, para después tener su ejército para la última batalla, la batalla de Armagedón. Nosotros necesitamos unirnos y ver la importancia de nuestra misión. Yo clamo a los jóvenes, ustedes necesitan hacer lo que tiene que ser hecho. Estudiar, trabajar, constituir familia como un ser humano normal. Como la Biblia habla en Mateo 24, 24. Dos estarán en el campo, dos estarán en el moinho, Dios estará en el molino, teniendo una vida normal. Pero usted tiene un llamamiento especial. Usted sabe quién es usted y cuál es su misión. Hoy Dios está llamando los jóvenes santos para formar su ejército. O orvalho, as gotas, el rocío, da aurora, las gotas de la aurora, alabado sea el Señor. Y nosotros necesitamos responder a este llamamiento. Entonces vamos a ver al respecto de la vida. 1 Timoteo 1:16. No vamos a tener mucho tiempo,
En cada versículo vamos apenas a leer, y como dije, vamos a leer exhaustivamente prácticamente todas las citaciones, porque esta es la única oportunidad que nosotros vamos a tener para ver estos libros, tal vez antes de la venida del Señor. Y necesitamos ver la importancia de esto. Es por eso que Pablo repitió estos ítems tantas veces. No hay ningún otro libro, ninguna otra epístola en que Pablo repite tanto ciertas palabras. Si él hace esto, es porque es algo extremadamente importante. Y nosotros queremos pasar esta importancia a los hermanos. Vamos a ver, 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que me habían de creer en él para vida eterna. Aquí está, queridos hermanos, la vida eterna. Vamos a leer ahora capítulo 6, versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Toma posse. Echa mano de la vida eterna. Mas como? Tomar posse. ¿Cómo así? Echar mano de la vida eterna. Yo ya tengo la vida eterna. Dios amó al mundo de tal manera para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Sim. Tener la vida eterna es algo, es una cosa. Pero tomar pose, echar mano, es algo diferente. Es usted disfrutar. Es usted usar todos los recursos que la vida eterna tiene para usted. Usted está allí conectado con la vida eterna. Su vivir es gobernado por la vida eterna, por la vida de Dios. La vida eterna no es algo que usted solo recibió, dijo allí en un lugar, en una esquina, en un cajón. No, usted vive por la vida eterna. Las personas cuando tocan en usted, tocan en la vida eterna. Vamos a leer el versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Es interesante este versículo. ¿Qué quiere decir esto? Apoderarse de la verdadera vida. ¿En qué contexto está este versículo? Vamos a leer también el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Está hablando para aquellos ricos que creen que teniendo dinero y riquezas está todo bien para ellos y confían en sus riquezas. Tienen una vida así aparente que está todo bien. Parece que aquello sí es vida. Eso sí que es vida. Y Pablo dice, cuidado, no hagan esto. Antes practiquen el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, y que acumulen atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Para qué? A fin de se apoderarem da verdadeira vida. Para que se apoderen de la verdadera vida. Da verdadeira vida. La palabra griega aquí de verdadera vida es una expresión muy especial. Voy a traducir literalmente como es. Literalmente aquí es a fin de que se apoderen, de la vida que es realmente vida. O sea, Pablo está diciendo, esa vida aquí en el mundo, ustedes teniendo muchos bienes materiales, ustedes piensan que es vida, pero eso no es realmente vida. La vida que es realmente vida es la vida eterna. Y nosotros tenemos esa vida. Alabado sea el Señor. 2 Timoteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade Paulo, apóstolo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. No voy a explicar aquí, vamos a saltar para el versículo 10. Agora pelo aparecimento pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, morte, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Essa y la inmortalidad. Que es la vida inmortal, la vida esa vida eterna, que es la vida inmortal, indestructible, es la vida incorruptible mediante el Evangelio. Capítulo 1, versículo 2. Tito 1:2.
Aquí fala, na esperança aqui dice, da vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Queridos hermanos, uno de los elementos de esta vacuna, en el tiempo de la degradación, que hace parte de la columna y base de la verdad, es la vida eterna. Es la vida eterna. Cuando todo es corruptible, cuando todo es destructible, cuando todo es mortal, todo desaparece, solo la vida eterna de Dios permanece. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 7 de Tito. A fin de que justificados por gracia, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esperanza de la vida eterna. Alabado sea el Señor. Entonces esta vida es la vida eterna de Dios, es la vida increada de Dios, incorruptible, inmortal, indestructible. Es la vida de resurrección. Y eso está en la iglesia. Es parte de la columna y base de la verdad. Vamos ahora a ver la piedad. Esa palabra aparece mucho, demasiado, en 1 y 2 Timoteo. ¿Qué es lo que significa piedad? En griego, esta palabra es la sustantificación de la palabra Dios. Si existiese esa palabra en portugués, ela seria Deusdade. Mas não tem essa palavra. Deusdade, pero no existe esa palabra en portugués. En inglés tem God, inglês que é Deus. Tiene God, que es Dios. Parecido com Deus. Godly, que es parecido con Dios. Y godliness. Entonces, esa es la palabra en inglés. Inglés en ese sentido es mucho más flexible, pero en portugués no tenemos. En portugués es piedad. Solo que la palabra piedad en portugués tiene otro significado. Entonces, vamos a explicar qué es lo que significa esta palabra piedad, que en el contexto bíblico, aquí en el contexto bíblico, no ámbito así. La piedad en el ámbito así social que las personas entienden es devoción. Una persona que tiene mucha piedad es una persona devota, es una persona que ama las cosas religiosas, la religiosidad. Una mujer piedosa quiere decir es una mujer devota, muy religiosa. Entonces tiene un aire espiritual, este es uno de los sentidos. Otro sentido, y el otro sentido de piedad es la compasión. Compasión, pelo sufrimiento dos compasión outros, por el sufrimiento de los otros. Comiseración, dó, misericordia. Por ejemplo, es la misericordia, pena. Por ejemplo, cuando aquel ciego le dijo a Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Tenga piedad de mí, ten piedad de mí, o sea, tenga pena, tenga pena de mí, compasión de mí. Es en ese sentido. También significa una actitud que alguien tiene de consideración, de una persona que es afável y considera a otras personas y cuida que considera a las otras personas, que cuida bien de los animales, de los seres humanos y así en adelante. Por ejemplo, gobernador teve por ejemplo, el gobernador tuvo piedad, né? Da população carente. De la población más pobre. Teve consideração. Él tuvo consideración y él hizo unos decretos para ayudar a la población más carente en ese sentido. Pero en el sentido bíblico, la piedad en griego, esa palabra tiene en ella el radical Dios, tiene que ver con Dios. Para nós, entonces, aquí, para nosotros, las epístolas a Timoteo, aquí en las epístolas a Timoteo, la piedad significa un vivir que expresa a Dios. O sea, las personas lo ven a usted y ven a Dios expresado en usted. Eso es piedad. Es tener Dios en su vida. Es tener Dios en su vivir. Cuando usted habla, cuando usted actúa, reacciona, las personas consiguen ver a Dios. Entonces la piedad en Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, quiere decir un vivir que expresa a Dios. ¿Pero expresa a Dios a dónde? En la iglesia. Entonces es la vida de Dios vivida y expresada en la iglesia. Esto es muy, muy importante. Vamos a leer ahora 1 Timoteo 2:2.
En favor de los reyes, está hablando aquí de oración. Por los reyes, está hablando aquí de oración. Que nosotros debemos orar en favor de los reyes y todos los que están en eminencia. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, Pablo está diciéndole a Timoteo que enseña a las personas a orar por las autoridades. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una vida tranquila y mansa. ¿Para hacer qué? Miren, en toda piedad es para expresar a Dios. Es para expresar a Dios. Vamos a leer el versículo 2:10. Sino con buenas obras, está hablando para las mujeres, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermanas que expresan a Dios en su vivir. Capítulo 3, versículo 16. Evidentemente grande. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dos puntos. Aquí viene una definición de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Piedad es Dios manifestado en la carne. Las personas no conocen a Dios, las personas no consiguen ver a Dios, pero cuando ven, miran para usted, las personas ven Dios manifestado en la carne. Este es el gran misterio de la piedad. Eso es piedad. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahora el capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Aquí está hablando del ejercicio. Este ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio es? Es gimnástica. Es como estaba en el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pablo aquí hace una analogía entre el ejercicio físico. Palabra griega tiene el radical gimnástica. Entonces existe la gimnástica espiritual. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para expresar a Dios. Capítulo 4, versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, que es el ejercicio espiritual, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Capítulo 5, versículo 4. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Aquí voy a aplicar de una manera general. Expresar a Dios no es solo para las personas de afuera, no es solo en las reuniones, no es solo con los hermanos. Expresar a Dios es especialmente en casa. Es donde tenemos que expresar a Dios. Muchas veces, queridos hermanos, fallamos en esto. Procuramos expresar a Dios delante de los hermanos. En las reuniones, tal vez entre los amigos y todo, pero en casa muchas veces nos olvidamos de expresar a Dios y ejercer piedad. Y aquí dice que necesitamos primero ejercer piedad para con su propia familia. Capítulo 6, versículo 3. Y si alguno enseña otra cosa, otra doctrina, otras enseñanzas, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Este versículo da un poco de luz, mostrándonos algo, que en las enseñanzas no es solo para aumentar nuestro conocimiento en la cabeza. La enseñanza es para que usted tenga una vida que expresa a Dios. Entonces, capítulo 6, versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hay algunos hoy, infelizmente, yo tengo temor y temblor de hablar de esta manera. En el medio cristiano existen aquellos líderes que tienen cierto aire espiritual, pero usan aquello para atraer multitudes. Pero el objetivo de ellos es fuente de lucro. Esto es algo vergonzoso que nosotros debemos rechazar. Un siervo de Dios debe rechazar esto. Este es un uso equivocado de la piedad. Ahora versículo 6 muestra otro lado. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Alabado sea el Señor. Versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad,
la fe. Los hermanos están viendo aquí cómo esto es repetido. Tantos versículos, uno atrás del otro. Piedad, piedad, piedad. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque en el tiempo de degradación, en este tiempo del fin, lo que el enemigo más teme es que usted tenga una vida que exprese a Dios. El enemigo no teme usted tener mucho conocimiento bíblico. Usted puede recitar desde Génesis, Apocalipsis, hablar muchas doctrinas y saber predicar. El enemigo no teme esto. Lo que el enemigo teme es su vivir. Cuando usted vive, tiene una vida que expresa a Dios. El enemigo teme y tiembla. Nosotros vamos a ver esto más adelante. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Está falando daqueles homens. Está hablando de aquellos hombres de los tiempos difíciles que son los últimos días, que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, parecen ser espirituales, pero negarán la eficacia de ella. Ellos no tienen contenido. Es algo aparente. Versículo 12. Ora, todos cuantos quieren y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Serán perseguidos. Si usted quiere expresar, a Dios en su vida, prepárese. Usted va a ser perseguido. Va a sufrir bullying. Va a ser perseguido en la escuela. Va a ser perseguido en la facultad. Va a ser perseguido en su empresa. Por eso tem hoje cristãos. Por eso tenemos hoy cristianos que quieren candidatarse a cargos políticos. A cargos políticos. No municipio. No estado, en el municipio, en la federal. Provincia o en la esfera federal. Yo quiero ayudar a este país. Yo quiero representar a los cristianos. Solo que en ese medio no hay como vivir piadosamente. Porque si vivir piadosamente de acuerdo con la justicia de Dios, va a ser perseguido. Y no hay como continuar trabajando en aquel medio allí. Entonces, si nosotros, si usted y yo queremos vivir piadosamente, expresar a Dios en nuestro vivir, nosotros debemos prepararnos. En este tiempo del fin, vamos a ser perseguidos. Y la persecución final va a ser la persecución por el anticristo. Nosotros debemos orar por los cristianos que viven en los países totalitarios. China, por ejemplo, recientes años tuvo cierta libertad, pero ahora hay una persecución muy fuerte contra los cristianos genuinos y están sacando de ellos todos los privilegios sociales, económicos, todo. Es muy difícil hoy ser un cristiano en China. Debemos recordar de los miles y miles de hermanos que tenemos allí. Todos cuantos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Están viendo, queridos hermanos? Está todo vinculado. La verdad no es solo doctrina, es la realidad, como ya hablamos. Es la palabra, objetiva, pero es la palabra cuando llega a usted, aquel camión entrega la palabra en su espíritu y usted acoge aquella palabra y ella produce un efecto en su fe. Y usted experimenta la realidad de Dios. Cuando usted ingiere, cuando usted come, usted está con un hambre, con mucho hambre. Y alguien le sirve una comida a usted. Y cuando usted come, aquello entra en su estómago y usted siente, tiene aquel sentimiento de saciedad. Aquello se vuelve real. Hay sustancia dentro de usted. Y esta verdad que es la realidad es según la piedad. Es para usted expresar a Dios. Y cuanto más verdad nosotros tenemos, más nosotros vamos a expresar a Dios. O sea, cuanto más verdad que es la realidad, cuando nosotros tenemos mucha letra, sin la realidad de la verdad, la verdad en el sentido doctrinario apenas, de la letra, lo que viene a nuestra cabeza es la soberbia, es el orgullo. Pero la verdad que es la realidad,
daquilo que Deus nos fala, de aquello que Dios nos habla, produce en nosotros una expresión de Dios. Una expresión de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a ver ahora. Vamos a ver Tito agora 2:12. Vamos a ver Tito 2:12. Educándonos para que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces aquí una vez más Pablo daba mucha atención a un vivir real que expresa a Dios. Ahora vamos a ver algunos versículos, ya voy a aprovechar que estamos aquí en Tito 2:12 y ver el contrario. ¿Qué es lo que hay en el mundo hoy? Es la impiedad. Es no expresar a Dios. Miren hoy en la sociedad la manera como las personas se visten, lo que existen en las fiestas, y hay muchas cosas en el mundo que muchas veces nosotros cristianos genuinos que amamos a Dios ni sabemos que existen. Existe un mundo totalmente tenebroso que funciona de noche. Y nosotros ni sabemos que existe ese mundo y está allí. ¿Qué es ese mundo? Es el mundo que expresa a Satanás. Expresa al padre de la mentira, al diablo. El mundo entero está yendo en esa dirección. Esto es la impiedad. Es la iniquidad. Vamos a leer también 1 Timoteo 1:9. 1 Timoteo 1:9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, rebeldes, irreverentes, para los impíos y pecadores, impíos, para los são aqueles que praticam irreverentes y profanos. Los impíos son aquellos que practican la impiedad, que niegan la expresión de Dios. Vamos a leer por último 2 Timoteo 2:16. Evita igualmente os falatórios inúteis y profanos. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuidado, hermanos, con las palabras vanas. Fiada na igreja. Con palabras vanas en la iglesia. Cuidado. Cuidado. Pablo fala, evita, Pablo dice, evita estas palabras inútiles y profanas. Porque quien usa este tipo de lenguaje conducirá la impiedad. Va a ir colina abajo. Bien, es lo suficiente sobre la piedad. Estos versículos que vimos sirven como base para el tema del mensaje de hoy, que es el gran misterio de la piedad. Vamos ahora para el penúltimo ítem, la fe minúscula, que es la fe subjetiva, que está dentro de nosotros. Tenemos aquel círculo, la fe, que es todo lo que Dios es, la persona y obra de Dios. Y de este lado tenemos la fe, que está en nuestro espíritu, que a medida que Dios va transportando a través de los camioncitos de la palabra, nuestra fe va aumentando, aumentando y va saturando, llenando nuestro ser tripartito. Entonces esta fe es nuestro acto de creer en el Evangelio. Es nuestro acto, nuestra acción de creer en Dios. Es nuestro acto de creer en la palabra de Dios. Usted oye, usted reacciona y usted cree en su palabra. Y usted cree en todo lo que Dios hizo, los hechos de Dios. Es algo subjetivo. Es algo que está dentro de nosotros. Entonces vamos a leer algunos versículos. Yo voy a solo leer rápidamente. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces Pablo engendró a Timoteo en la fe. Timoteo creyó en el Señor y él fue engendrado. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, fe aquí dentro, sin hipocresía, fe no fingida. Esto quiere decir que existe una fe que es fingida. Dios quiere que tengamos una fe
no fingida, sin hipocresía. Yo no voy a poder demorarme mucho. Voy a solo mencionar versículo 14. Transbordó, porém, a graça de nosso Pero la gracia de nuestro Jesus, Señor fue más abundante con la fe y el amor. Con la fe y el amor. Este par siempre existe. El amor y la fe. Cuanto más nosotros amamos al Señor, más nosotros vamos a creer en su palabra. Vamos a apreciar, valorizar más su palabra. Alabado sea el Señor. Y cuanto más creemos en su palabra, más nosotros vamos a amarlo. Versículo 19. Versículo 19. Mantendo fe. Manteniendo la fe y buena conciencia. Esa fe. É a fé aqui dentro. Essa fé é a fé aqui dentro. Está unida a uma boa consciência. É nossa capacidade de crer, de assimilar, de receber a palavra do Senhor. De receber a palavra do Senhor. Que tirou aqui da página. Isso. Versículo 19. Mantendo fé e boa consciência. Mantendo a fé e a boa consciência. Desechando a qual naufragaram em quanto à fé, alguns. A boa consciência e a fé estão unidos. Quando rechaza a consciência, a fé se vai também. A fé é subjetiva. Aquela fé grande naufraga, desaparece. Capítulo 2, versículo 15. Todavía será preservada. Pero se salvará engendrando hijos. Está hablando para las hermanas aquí. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí son exhortaciones personales de Pablo a Timoteo. Sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe. Espíritu, fe y pureza. Necesitamos creer en la palabra del Señor. Creer. Queridos hermanos, hoy el Señor está hablando. Más que nunca, necesitamos tener esta fe y reaccionar a la palabra del Señor. Rápidamente voy a dar una definición de lo que es la fe. Capítulo 6, 11. Mas tú, hombre de Dios, otra exhortación aquí. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La importancia de esta fe subjetiva. Necesitamos cuidar de esta fe subjetiva. Segunda de Timoteo 1, 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo repitió nuevamente esta cuestión de la fe no fingida. Muchas veces tal vez nosotros podemos fingir, pero no conseguimos engañar a Dios. Necesitamos tener una fe sincera delante de Dios. Fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor. Están viendo este par, fe y amor siempre andan juntos. Capítulo 2, versículo 22. Huye también, una exhortación más. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor. Muestra cómo esto es importante. Capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. La fe que está dentro de nosotros. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Creyendo en Cristo Jesús y en su palabra. Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios. 2:2 ahora. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. De nuevo este par. Y por último, Tito 3:15. Ahora voy a concluir definiendo un poco esta fe. Sabemos que existe aquella definición oficial de la fe,
que está en Hebreos, Hebreos 11. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y allí viene por la fe, por la fe, por la fe. Esta es la definición oficial de la fe que la Biblia nos habla. Pero en la experiencia yo quiero definir lo siguiente para facilitar la comprensión de todos los hermanos que están participando en esta conferencia. Fe es recibir. El hermano Pedro habló en uno de los mensajes de la otra conferencia que está en el Alimento Diario. Fe es recibir. Es recibir todo lo que Dios planeó para nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros y dio a nosotros. Fe es recibir. Dios manda la fe, el camión de la fe. Y nuestra fe tiene una cosa solo. Abrir las puertas, recibir el camión de la palabra y descargar y disfrutar. Eso es fe. Ahora voy a dar una definición paralela. Fe es usted y yo actuar, reaccionar con base a la palabra de Dios, que es la verdad. O sea, Dios habla, o el Señor Jesús habla, y usted cree en aquello que Él habla, y usted da un paso de fe. Usted actúa encima. Voy a darles un ejemplo. Fue cuando Jesús estaba andando sobre las aguas. Los discípulos estaban con miedo en aquel barco. Cuando Jesús se aproximó, Jesús dijo, ¿por qué están con miedo? Los discípulos estaban con miedo. Jesús dijo, soy yo. Y ellos dijeron, menos mal que este eres tú, Jesús. Pero Pedro quiso tener una experiencia más fuerte y dijo, si eres tú, Jesús, yo quiero andar sobre las aguas. Es algo difícil, ¿no es verdad? Andar sobre las aguas. ¿Quién consigue andar sobre las aguas? Pero que Pedro quería tener esa experiencia. Si eres tú, Señor, mándame a tener contigo. Pero Pedro no fue bobo de salir andando por las aguas. Si no, él se hubiera hundido. Él esperó al Señor hablar. Y el Señor dijo, ven. Y ahí él fue y andó sobre las aguas. Claro, por la falta de fe, él miró a los lados, para el viento, las ondas, y se ahogó. Pero Jesús lo sacó. Él invocó el nombre del Señor y el Señor le salvó. Por la fe, él creyó en aquel momento. Él actuó basado en la palabra del Señor. Queridos hermanos, Dios está esperando que usted actúe, reaccione. Dios quiere hacer un milagro en su vida. Usted está en el medio de un mar tempestuoso. Las ondas y el viento, las olas y el viento quieren hundirlo. Jesús está andando sobre el mar. Usted está pidiendo, está orando para que Jesús lo salve. Y Jesús habla, pero usted no cree y no reacciona. Jesús dice, usted quiere ser salvo, ven. Pero usted se queda dentro del barco y usted no sale. Fe es usted oír, creer y reaccionar. No actuar en la bobera. Ah, yo tengo fe que va a salir todo bien. Pero Dios habló, no habló. Y allí usted va a tener problemas. Fe es usted actuar cuando Dios habla. Y cuando Dios te habla, sea en una reunión, en una palabra hablada, sea en una transmisión, sea leyendo la Biblia, cuando Dios habla, usted dice, Señor, yo reconozco tu voz. En el medio del ruido de este mundo, yo escucho tu voz y yo creo. Y allí usted va allí y da un paso. Yo voy a dar un paso aquí. No voy a andar porque si yo ando en el aire, ustedes van a salir todos corriendo. Jesús dijo, ven. Y allí, él fue allí y andó sobre las aguas. Esa es la fe que nosotros necesitamos en los días de hoy, en los tiempos de la iniquidad, en el tiempo de la degradación. Es la fe que es la columna. La fe dentro de nosotros también hace parte de esta columna y base de la verdad. Y por último, queridos hermanos, la conciencia. Yo voy aquí a hacer un pequeño sumario y ustedes van a entender cómo estas partes se conectan.
La fe, el primer ítem que nosotros presentamos, es el contenido de la economía de Dios. Es algo macro, es aquel círculo grande del lado izquierdo. Es la administración de la casa de Dios. Dios quiere transportar esto para dentro de nosotros. Y allí Él manda su palabra, que es la verdad. Y hoy la iglesia es columna y base de la verdad. ¿La verdad qué es? Es el contenido y la realidad de esa fe. Esa fe, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hizo, tiene un contenido. Ese contenido es la fe. Ese contenido es la verdad. Es la palabra que Dios quiere transportar para usted. ¿Y eso es hecho a través de qué? A través del ministerio. Esa verdad necesita ser ministrada a nosotros. Y esa ministración es a través de las sanas enseñanzas. Es por eso que tenemos la palabra. Son las sanas enseñanzas, sanas palabras, lenguaje sano que tenemos en la vida de la iglesia. ¿Y la vida eterna qué es? La vida eterna es el medio que Dios usa, es el poder para poder llevar a cabo esa verdad, esa realidad divina de la fe. Entonces es por medio de la vida eterna. Es algo que está dentro de nosotros, que nosotros recibimos y que nos empodera. Es el medio de poder. ¿La piedad qué es? Vimos hoy. La piedad es el vivir, es nuestro vivir. Y ahora cuando esa palabra entró en nosotros y nosotros tenemos la vida eterna, que es el medio y el poder, nosotros somos empoderados dentro de nosotros y ahora podemos vivir esa realidad, esa verdad que llegó hasta nosotros a través de la palabra. Ese vivir que expresa esa realidad es la piedad. Es la expresión de Dios, todo lo que Él es con todas sus riquezas. Y la fe subjetiva que acabamos de ver es la reacción nuestra a la verdad de la fe. La reacción nuestra a la palabra. Alabado sea el Señor. Por último, la conciencia. La conciencia, ¿por qué es importante la conciencia? La conciencia es el test, la prueba de nuestro estado para preservarnos en la fe, para que no naufraguemos. Usando una ilustración que ustedes van a entender, es el nivel del aceite del auto. Esa es la conciencia. Se prendió la luz roja, opa, el aceite está abajo, va a fundir el motor. Entonces todo el tiempo usted tiene que ir allí y checar la vara del aceite. Falta medio litro, falta un litro. Dios nos dio un método de checar y ese método es nuestra conciencia. Necesitamos mantener la conciencia sensible, especialmente hoy en los días de la degradación. Eso también hace parte de la columna y base de la verdad. Hoy lo que el mundo quiere hacer, lo que el enemigo quiere hacer en el mundo es acabar con su conciencia. Es destruir la conciencia del hombre. Las personas no tienen más conciencia. Miren solo los gobernantes hoy. Nadie tiene más conciencia. Lo que sucede en los Estados Unidos. Nadie tiene más conciencia. Todo se puede hoy. Todo es aceptable. No hay más tabú, no hay más padrón, no hay más moralidad. Entonces vamos a leer algunos versículos para mostrar que en el tiempo del fin el enemigo quiere destruir esta columna. Poner esta columna abajo. Pero en la iglesia nosotros queremos cuidar de nuestra conciencia. Para mantener la columna de pie. Vamos a leer entonces rápidamente 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Alabado sea el Señor. Leer el versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron en la fe, o sea, la columna se cayó. Capítulo 3, versículo 9. Guardaron el ministerio de la fe con limpia conciencia. Tenemos que tener una conciencia limpia para poder conservar el misterio de la fe. Capítulo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. La palabra griega para cauterizar es marcar con un hierro caliente. Es ese hierro caliente
que crían gado tienen para marcar el gado. Un hierro caliente con un símbolo o letras. Ahí pasan los bueyes, vacas, y la parte trasera del animal. Y lo queman, quema el cuero. Cuando aquel cuero sana, después de la quemadura, queda una cáscara gruesa, insensible. Eso quiere decir cauterizar. Marcaron con un hierro caliente. Todas las veces que rechaza la conciencia, hierro caliente viene a la conciencia. Y después no siente nada más. Es lo que sucede hoy. Tito 1.15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Segunda Timoteo 1.3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis... Miren cómo Pablo servía. Desde mis mayores con limpia conciencia. Queridos hermanos, queremos cuidar de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Necesitamos servir con una conciencia pura. Hechos 23.1. Este es el testimonio de Pablo. 24.16. Hechos 24.16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y por último, Hebreos 9.14. Hebreos 9.14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Alabado sea el Señor por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, a través de la cual nosotros podemos mantener nuestra conciencia pura, purificar nuestra conciencia. Nosotros podemos confesar nuestros pecados, confesar nuestros equívocos. Y si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Primera de Juan 1.9. Bien, queridos hermanos, esto aquí que nosotros vimos hasta ahora, a pesar de ser parte del mensaje anterior, pero tiene todo que ver con el mensaje de hoy. Porque el gran ítem que nosotros hablamos hoy a la noche es sobre la piedad. Ahora el tema de esta noche que vamos a entrar ahora es el gran misterio de la piedad, la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Nosotros ya vimos en el primer mensaje. ¿Qué más? La iglesia es columna y base de la verdad. Y esta noche vamos a ver la iglesia como el gran misterio de la piedad. Entonces nosotros ya explicamos la iglesia como misterio de la piedad, como gran misterio de la piedad. No es una cuestión de devoción, no es una cuestión de religiosidad, aunque estas palabras también tengan su significado en portugués. Y muchas veces las personas solo prestan atención para esas apariencias, algo exterior, una actitud de devoción, de religiosidad, pensando que esto es suficiente. No, pero lo que Dios quiere es el vivir de Dios en la iglesia. Esto es el misterio de la piedad. Dios como vida, vivida y expresada en la iglesia. Entonces, el misterio de la piedad, queridos hermanos, recuérdense, es un misterio. Un misterio es algo que las personas no entienden. No entienden. Ustedes tienen que explicar. Entonces, voy a decirles una cosa a ustedes, queridos hermanos. La vida de la iglesia es un misterio para muchas personas. Todo el mundo sabe qué es la iglesia, todos saben lo que es culto, pero cuando las personas vienen para nuestras reuniones y ven nuestra vida de la iglesia, el relacionamiento que tenemos unos con los otros, el espíritu de hermandad que nosotros tenemos, la complicidad que nosotros tenemos en la vida de la iglesia, las personas no entienden. ¿Cómo puede ser? Ellos se rascan la cabeza y dicen, ¿cómo funciona esto?
Es por eso que hoy con las transmisiones muchas personas están curiosas, queriendo saber cómo es que es ese negocio. Es un misterio. Ese es un misterio de la piedad. Si la iglesia fuera algo fácil de entender, queridos hermanos, no sería el gran misterio de la piedad. Las cosas de Dios son misterio. Entonces, este misterio de la piedad es vivir de una vida adecuada de la iglesia, que hoy es difícil encontrar. Difícil de encontrar. Es la manifestación de Dios en la carne. La iglesia como manifestación de Dios en la carne es un misterio. Es un misterio para muchas personas. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Cuál es nuestra misión en la iglesia? Como columna y base de la verdad, es expresar a Dios. Esa columna y esa base que sustenta la columna es para expresar a Dios. Las personas, cuando miran para la iglesia, ellas ven la verdad. Allí existe la verdad, allí existe realidad. ¿Pero qué es lo que las personas ven? Las personas ven Dios. La iglesia necesita expresar a Dios. Yo voy a decirles una cosa, queridos hermanos. Lo que ya lo dije antes y voy a repetir. Lo que el enemigo más teme, lo que los ángeles malignos más temen, es un vivir que expresa a Dios. Es ese vivir que va a condenarlos al lago de fuego. El enemigo de Dios no tiene miedo. Los ángeles malignos no tienen miedo de su conocimiento. Puede ser un conocimiento muerto. No tiene miedo de sus doctrinas. Y las personas se pelean, ¿no? Y los cristianos se pelean, ¿no? Y debaten doctrinas. Pre-tribulación, post-tribulación. Doctrina milenar, doctrina amilenar. Doctrina dispensacional, adispensacional. Y se quedan allí discutiendo estas cosas. El enemigo no teme esto. El enemigo no teme a la teología. El enemigo teme teos. El enemigo teme a Dios. Lo que nosotros necesitamos no es teología. Lo que nosotros necesitamos es teos, es Dios. Es expresar a Dios en nuestro vivir. En la verdad, queridos hermanos, expresar a Dios fue el objetivo inicial en la creación. Vamos a leer Génesis 1. Esto es lo que Dios quería. Y esto Dios está consiguiendo hoy a través de la iglesia. Es por causa de la degradación. Pablo escribió esto a Timoteo y le llamó la atención a esto. Génesis 1:26 dice: hagamos el hombre a nuestra imagen. Aquí está el gran misterio de la piedad. Es la imagen de Dios. Conforme a nuestra semejanza y señoree. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Sean mi expresión. Y en el nacimiento de Jesús, cuando Jesús nació, los ángeles alabaron al Señor. Vamos a ver Lucas capítulo 2. Versículos 10 al 14. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaráis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Son los ángeles de Dios, aquellos que no se unieron a Satanás en su rebelión, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, el nacimiento de Jesús produjo esta alabanza entre los ángeles. Y allí tuvo el vivir de Jesús. Aquel hombre andando aquí en la tierra, expresando a Dios,
Los hombres no le daban nada a él. Los hombres hacían bullying con él, lo despreciaban. Pero cuando los demonios, los ángeles malignos, lo vieron, ¿qué sucedió? Ellos temblaron. Mateo 8:28. Cuando los demonios ven para nuestro vivir, ellos deben temer. Mateo 8:28-29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué quiere decir esto, antes de tiempo? Es que va a llegar el tiempo en que ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Ellos pensaban que Jesús ya estaba haciendo eso allí. El vivir de Jesús causaba terror a los demonios. Aterrorizaba a los demonios. Lucas 8:31. Los demonios. Vamos a leer el 30 también. Y les preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Es lo que yo dije, queridos hermanos. Un vivir que expresa a Dios. Cuando nosotros vivimos el misterio de la piedad, el mundo hoy está envuelto con el misterio de la iniquidad. Expresando el gran dragón rojo, expresando a Satanás. Pero nosotros somos la iglesia, es el gran misterio de la piedad, expresando a Dios. Y cuando nosotros tenemos un vivir que expresa a Dios, las huestes malignas tiemblan. La iglesia que vive Dios y lo manifiesta, aterroriza a los ángeles malignos. Vamos a leer Romanos 16. Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quiénes son? ¿Los pies de quién? Vuestros pies. ¿Quién es este vos? Es la iglesia. La iglesia que expresa a Dios, que expresa la vida de Dios. Alabado sea el Señor. Lo que el enemigo teme es la iglesia que manifiesta a Dios y que vive a Dios. La iglesia es el lugar donde Cristo nace en las personas. Todas las veces que alguien nace, cuando recibe una oración del puede orar por usted, toda vez que alguien nace invocando el nombre del Señor, los ángeles celestiales se alegran y alaban a Dios. Y todas las veces que nosotros vivimos una vida que expresa a Dios, el enemigo tiembla, porque la iglesia que expresa a Dios en su vivir acorta el tiempo del diablo. Es por eso que la batalla es grande hoy. Nosotros estamos apresurando la venida del Señor, abreviando este tiempo. El enemigo quiere alargarlo, prolongarlo. Entonces él nos distrae, nos ataca y quiere destruir nuestra conciencia. Él hace multiplicar la iniquidad. Es por eso que hoy estamos en una lucha. Pero también, gracias a Dios, hoy estamos en la era de los siete espíritus. Siete veces más fuerte. Vamos a ejercitar nuestro espíritu. La iglesia que expresa a Dios es el lugar donde los ángeles cantan y se alegran, pero los demonios y ángeles malignos tiemblan. Vamos a leer ahora el versículo que es 1 Timoteo 3:16, que es el tema de hoy. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dos puntos. Ustedes notaron, queridos hermanos, en nuestra Biblia, allí vienen seis líneas que componen una poesía. Según la tradición, la historia,
Este era un himno muy cantado en aquel tiempo. La composición de estas seis líneas es de forma poética. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si alguien tiene el MP3 de este himno, por favor, pase a nosotros por WhatsApp. En aquel tiempo, qué pena que ellos no tenían cómo grabar. Era un himno. De acuerdo con todos los estudiosos de la Biblia, lo reconocen. Este era un himno muy popular en aquella época. Era una poesía de seis líneas. La primera palabra es indiscutiblemente, o evidentemente, que significa, de acuerdo con la palabra griega, reconocidamente, sin dudas, sin controversias, evidentemente. Grande es el misterio de la piedad. Este misterio de la piedad, dos puntos. Aquel, ¿quién es este aquel? Es Cristo. Cristo es la manifestación de Dios en la carne. Aquel que fue manifestado en carne. Queridos hermanos, nosotros estamos definiendo aquí qué es este gran misterio de la piedad. Esta poesía, estas seis líneas, tienen algo muy importante que pocas personas consiguieran entender. En la vida de la iglesia, el Señor nos dio esta revelación a través de aquellos que vinieron antes de nosotros. Y esto nos ayudó mucho. Voy a decirles algo, queridos hermanos. Este mensaje, este versículo, usted encuentra pocas referencias. Yo fui mucho delante del Señor porque el Señor me tocó que este es un ítem importantísimo para esta conferencia. Yo fui delante del Señor. Y el Señor quiere mostrarnos que lo que Él quiere es este vivir de Dios manifestado en la carne. Pero aquí parece que habla de Cristo. Entonces, ¿por qué que la iglesia sería el gran misterio de la piedad? Dios manifestado en la carne. Pero aquí está hablando de Cristo. Es por eso que vamos a estudiar. Vamos a ver ahora y temporite. Vamos rápidamente. Cristo, sin duda, aquel que es manifestado en la carne es Cristo. Él es el misterio de la piedad. Vamos a leer Colosenses 1:27. Y este que fue manifestado en la carne, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Está dentro de nosotros. Vamos a leer Colosenses 1:27. Esto es que es un misterio. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este es el misterio de la piedad. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es un gran misterio, hermanos. Este Cristo que fue manifestado en la carne, hoy vive dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros y hace con que nosotros también podamos manifestar a Dios en carne. Vamos a ver ahora Gálatas 2:20. Ese Cristo que es Dios manifestado en la carne vive en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Es solo una aplicación. La iglesia todavía no prueba que la iglesia, aquel que fue manifestado en carne, manifestado, o sea, antes estaba oculto, era un misterio, estaba escondido, pero ahora fue manifestado. Entonces vamos a leer 1 de Juan, capítulo 1. 1 Juan, capítulo 1, versículo 2.
porque la vida fue manifestada. ¿Quién esta vida? Es Cristo. Desde en el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto Juan se está refiriendo al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí el verbo llamado de, aquí es llamado el verbo de la vida. Y el versículo 2 dice que la vida fue manifestada. Entonces Cristo es aquel que se manifestó en la carne. Vamos a ver capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo fue que Él se manifestó? Aquel que fue manifestado en la carne. ¿Cómo fue que Cristo se manifestó? Fue a través de la encarnación y de su vivir humano. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba oculto en Dios. Dios estaba allí, oculto. Pero un día Dios se manifestó. Y ustedes saben, cuando Dios Padre se manifiesta, es en la persona del Hijo. Entonces Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí vamos a saltar para el versículo 14, que está el vínculo. Y aquel verbo fue hecho carne. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Era alguien palpable, alguien que se podía ver. Mateos 1, 21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Continuando el versículo 23. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios estaba oculto, invisible. Pero hoy Dios está con nosotros, presencialmente, físicamente. Juan 14, 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es Dios manifestado en la carne. No me están viendo aquí, yo soy el Padre. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios manifestado en la carne. Y esa palabra carne es importante. Carne aquí no significa carne pecaminosa del hombre, carne caída. Aquí significa carne física. Que Jesús, cuando se manifestó, Él no vino en espíritu. Un espíritu flotando, andando aquí en la tierra. En el tiempo de Juan, es por eso que Juan escribió el Evangelio de Juan y sus epístolas para probar que Jesucristo era el Hijo de Dios y Él vino en carne. Porque existía la heresía en aquella época de que Jesús no vino en carne, vino en espíritu. Como un espíritu fluctuando por ahí, flotando por allí. Romanos 1:3. Hermanos, todos estos son puntos muy, muy importantes que los estudiantes de la Biblia les gusta de llamarlos de teología, pero nosotros queremos decir que es la verdad. La verdad tiene que ser realidad para nosotros. Muestra que Cristo, cuando Él vino, Él es Dios que se volvió carne. Él era Dios y Él era hombre. Él era el hombre Dios. 100% Dios y 100% hombre. Es por eso que es un misterio. Es el gran misterio de la piedad. Aquel que fue manifestado en la carne. Romanos 1:3 dice,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, según la carne era del linaje de David. Según su carne física era de la descendencia de David. Capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él vino en semejanza de carne de pecado. Aquella carne con que Él se vistió era pasible de tentación y de caer, pero Dios, Jesús como hombre, venció. Romanos 9, 5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? Según la carne Jesús vino de los judíos, vino de Israel. Filipenses 2, 7 y 8. No tengo tiempo, hermanos, para explicar mucho. Yo creo que los hermanos están entendiendo. Sino que se despojó a sí mismo. Esto es sobre la venida del Señor. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es Dios manifestado en la carne. Él se volvió semejante a usted y a mí, como un hombre de carne y hueso, y reconocido en figura humana. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él vino en carne y sangre. Primera de Juan 4, 2 y 3. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí está la vacuna contra las herejías de aquella época. Personas que decían que Jesús no vino en carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda epístola de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Queridos hermanos, Jesús es aquel que fue manifestado en la carne. Jesús es el gran misterio de la piedad. Es Dios manifestado en la carne. Vamos a continuar la lectura del versículo de 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Este justificado también quiere decir aprobado. Entonces él fue aprobado como hijo de Dios por el Espíritu. Mateos 3, 16 y 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Allí vino el Espíritu de Dios sobre él. Y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Justificado también significa probado y aprobado como correcto y justo por el Espíritu. Vamos a leer Mateos 3, 15 y 16. Pero Jesús le respondió, aquí era el hombre Jesús dando testimonio, cumpliendo toda la justicia de Dios, por eso él fue aprobado. Jesús le respondió, deja ahora, porque Juan Bautista no quería bautizarlo. Y él dijo, yo necesito ser bautizado, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu entonces lo aprobó en aquel nivel en el bautismo, y después lo llevó al próximo nivel para ser tentado. Jesús vino en carne, pero él vivió en el Espíritu. Es por eso que la Biblia dice que fue reivindicado, fue justificado en el Espíritu. Lucas 4:1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él vivía en el Espíritu, él era lleno del Espíritu. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En Mateo 12:28. Podemos ver aquí en estos versículos, hermanos, los detalles de 1 Timoteo. Aquel que fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu. Entonces Mateo 12:28. Por si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios. Jesús hacía la obra de él por el Espíritu de Dios. También cuando él murió en la cruz, mismo en su muerte, él se ofreció a Dios por el Espíritu. La vida de Jesús era una vida totalmente mezclada con el Espíritu. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí está un hombre, queridos hermanos, que es el gran misterio de la piedad, que expresaba a Dios en su vivir, su obra, todo era por el Espíritu. En el monte de la transfiguración, en Mateo 17, él fue también reivindicado. Él apareció allí en su gloria. Y también en su resurrección fue reivindicado. La resurrección es una fuerte reivindicación. Es un señal de que Dios aprobó la vida y la obra de su Hijo. En 1 Corintios 15:45, allí habla que el último Adán se volvió el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida en resurrección. Y en 2 Corintios 3:17 habla que el Señor es el Espíritu. Entonces hoy, hasta hoy, el Cristo que vive en nosotros, que mora en nosotros, es el Espíritu para vivir en nosotros, para habitar en nosotros. Como en Romanos 8, 9 y 10 dice, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. A vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, gracias al Señor. Entonces hoy Cristo es el Espíritu para poder vivir en nosotros, para que Dios pueda ser manifestado en nuestro vivir también, en la carne, como el gran misterio de la piedad. Mi tiempo en realidad acabó, pero yo voy a continuar un poco más y ya vamos a terminar. Es importante que yo termine hoy en la noche. Próxima línea en Timoteo. Contemplado por ángeles, visto de los ángeles, en su encarnación. Vamos a ver Lucas 2. Hermanos, todo esto es un testimonio de este hombre Jesús, que era Dios manifestado en la carne. Lucas capítulo 2, versículo 9. Y aquí se les apareció un ángel del Señor. Ya leímos este versículo, pero vamos a leer nuevamente. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es importante que expliquemos cada línea de esta poesía. Parece una poesía simple.
aquel que fue manifestado en la carne, justificado en espíritu, contemplado por ángeles. No, hermanos, es toda la Biblia habla de estos ítems. Estos ítems son el testimonio del vivir humano de Jesús, Dios manifestado en la carne. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. También en su vivir humano, él fue contemplado por ángeles. Hermanos, esto también debe ser nuestro vivir. Los ángeles deben mirar para cada uno de nosotros y contemplar nuestro vivir y dar ese testimonio. Mire allí Pablo, María, mire el vivir de él, de ellos. Él fue contemplado por ángeles. En el nacimiento, en su vivir humano. Vamos a leer Mateos 4:11. Mateos 4:11. Después de la tentación de Jesús, después que él venció al diablo. Y el diablo entonces le dijo, y aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles vieron todo el episodio de la tentación de Jesús, y cuando el diablo se apartó, los ángeles vinieron y le sirvieron comida. Y le servían. En la cruz, los ángeles también, solo que allí eran los ángeles caídos. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados, vamos a leer el 14 también, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Cuando Jesús estaba muriendo allí alrededor, queridos hermanos, estaba lleno de ángeles caídos, alentando contra Jesús, alegrándose de que el Hijo de Dios había sido crucificado. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no estaba allí solo clavado. Jesús estaba ocupado, estaba trabajando. Él despojó todos aquellos ángeles caídos, despojando a los principados y a potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí Jesús obtuvo la victoria sobre los ángeles caídos. En la muerte también. Primera de Pedro 3:18-20. En aquellos días que él estaba muerto, él fue para el abismo. Y allí él fue contemplado por los ángeles caídos. Primera Pedro capítulo 3, versículos 18-20. Por lo tanto, hermano, no es solo contemplado por ángeles. Miren cuántas cosas aquí. El vivir de un hombre que expresa a Dios tiene un gran efecto en el universo. Si usted y yo, hermanos, en la iglesia, como columna y base de la verdad, nosotros expresamos a Dios, somos el gran misterio de la piedad, y cumplir nuestro papel como el gran misterio de la piedad, vamos a afectar al universo entero. Todas las cosas van a ser afectadas. 3:18-19. Primera Pedro 3:18-20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los ángeles caídos que estaban en el Tártaro. Mismo en la muerte de ellos, en la muerte de él, en aquellos 3 días que estaba sepultado, él fue contemplado por ángeles. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Él también fue contemplado por ángeles en la resurrección. Mateos 28:2. Mateos 28:2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Vamos a ver Lucas 24:4-7. También fue contemplado por ángeles en su resurrección. Lucas 24:4-7.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. También fue contemplado por ángeles. Miren, hermanos, fue contemplado por ángeles en toda su vida, desde su nacimiento hasta su ascensión. Hechos 1, 10 al 11. Hechos 1, 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis 5, 6. Hasta en su ascensión, cuando Jesús ya había sido glorificado, entronizado, él fue contemplado por ángeles. Y miré y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en el medio de los ancianos, Jesús ya estaba en el trono, estaba en pie un cordero como inmolado, recién muerto, o sea, poco tiempo después que fue muerto, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Mismo en su entronización, Jesús fue contemplado por ángeles. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra y la gloria y la alabanza. Bien, vamos para la próxima línea. Predicado a los gentiles. La secuencia hasta ahora estaba buena. Jesús se manifestó en la carne, fue justificado en espíritu en todo su vivir, y allí fue contemplado por ángeles en todo su vivir. Y ahora, después de su muerte, resurrección y ascensión, es natural. Y él fue predicado entre los gentiles. Vamos a leer Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra naciones en griego es la misma palabra para gentiles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Predicado entre los gentiles. Romanos 16, 26. Pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entre todos los gentiles, predicado entre los gentiles. Efesios 3, 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, este Cristo que fue manifestado en la carne, justificado en espíritu, contemplado por ángeles, también fue predicado a los gentiles y fue creído en el mundo. La secuencia después de ser predicado es ser creído.
Hechos 13:48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Los gentiles creyeron. Ahora la última línea. Recibido arriba en gloria. Vamos a leer primero los versículos, después explicar un poco. Recibido arriba en gloria. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto es sobre su glorificación, su entronización. Vamos a leer ahora Hechos 1, 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, recibido en la gloria. Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ascendido al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Capítulo 2, versículo 33. Hechos 2, 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Recibido en la gloria. Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, recibido en la gloria. Y Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, vamos a ver nuevamente esta secuencia. Aquel que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Esa secuencia no tiene ningún problema. Su encarnación, su vivir humano, hasta su muerte y resurrección, contemplado por ángeles en todo su vivir humano. Después predicado entre los gentiles. Después de su muerte, creído en el mundo, es una secuencia lógica. Pero la última línea parece que está fuera de orden, recibido en gloria. Es su ascensión. Recibido en gloria tendría que ser después de contemplado por ángeles. Debía ser manifestado en carne, justificado en espíritu, contemplado por ángeles, recibido en la gloria, y allí sí, después de su ascensión, predicado entre los gentiles y creído en el mundo. ¿Pero por qué que recibido en la gloria viene al último? Allí está el gran misterio de la piedad, hermanos. Porque este versículo habla, sí, primero de Cristo. Y esta última línea habla, sí, de la ascensión de Cristo. Pero Pablo colocó propositalmente al último, porque esta última línea también se refiere a la iglesia. Se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Después de haber sido creído en el mundo, la iglesia creció, amadureció. La iglesia será recibida en la gloria. O sea, queridos hermanos, el gran misterio de la piedad no es solo Cristo, es también la iglesia. Es Cristo y la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Tanto Cristo es la cabeza como la iglesia es su cuerpo, es hoy la manifestación de Dios en la carne. Queridos hermanos, esto es la revelación que Dios nos da en su palabra. Y es por eso que Pablo colocó este versículo después del versículo 15.
de cómo se debe proceder en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Está hablando de la iglesia aquí, y de repente dice, grande es el misterio de la piedad. Entonces, aparentemente, solo habla de Cristo. Pero esta poesía se refiere, sí, a Cristo. Todos los ítems baten. Pero el último ítem, que parece que está fuera de orden, se refiere a este Cristo ampliado. Este Cristo engrandecido. No solo el Cristo individual, sino hoy el Cristo corporativo. La continuación de Dios manifestada en la carne es la iglesia hoy. No solo cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Dios fue manifestado en la carne. El gran misterio de la piedad, aquel hombre Jesús, era Dios manifestado en la carne. Aquel era un gran misterio que los fariseos, los judíos, no consiguieron entender. Pero no es solo eso. Después de la ascensión, Jesús volvió como espíritu que da vida. Y hoy Él vive dentro de nosotros, y hoy nosotros somos el Cristo corporativo. El Cristo engrandecido, ampliado. Y hoy la iglesia es Dios manifestado en la carne. Hoy, si alguien quiere ver a Dios, el Cristo físico no está más aquí. Pero hoy el Cristo es el Cristo pneumático que vive dentro de nosotros. Este es el gran misterio de la piedad. Este es el misterio que fue revelado. Estaba oculto, pero fue revelado. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Cuando la iglesia es bien cuidada, siguiendo las instrucciones que Pablo dio en 1 Timoteo, como el pastoreo y el cuidado, que los diáconos hacen en la iglesia funciona. Funciona primero como casa del Dios vivo, como columna y base de la verdad, que es el testimonio de la realidad divina, de Cristo y su cuerpo. La iglesia hoy funciona como la continuación de Cristo, con la manifestación de Dios en la carne, que es el gran misterio de la piedad, que es Cristo vivido y expresado en la iglesia. Como manifestación de Dios en la carne. Queridos hermanos, un tiempo atrás, en realidad nosotros hemos hablado esto hace bastante tiempo, sobre las virtudes humanas, los atributos divinos expresados en la humanidad de Cristo. Y hoy en la vida de la iglesia, por causa del tiempo, yo no voy a leer esto, tal vez en la próxima reunión, antes de hablar sobre la continuación, sobre una vida adecuada de la iglesia con la manifestación de Dios en la carne, vamos a explicar un poco. Hablamos sobre el splagnon de Cristo, el vivir de Cristo, que era expresar a Dios en nuestra humanidad. Eso es Dios manifestado en la carne hoy. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga. El misterio de Dios es la iglesia. Perdón, el misterio de Dios es Cristo. La Biblia dice esto. Y el misterio de Cristo es la iglesia. Y el gran misterio es Cristo y la iglesia. Yo solo voy a leer dos versículos, dos o tres versículos. Colosenses 2:2 dice: el misterio de Dios, Cristo. El gran misterio del universo es Dios. El misterio de Dios es Cristo. Y Efesios capítulo 1, 9 y 3, 9 nos muestran que la iglesia es el misterio de Cristo. Y al final de Efesios, en el versículo 32 del capítulo 5, habla del gran misterio, que es Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos entonces hoy ese plan de Dios, esa administración familiar de Dios, ese gran misterio de la piedad, que es dispensar este Cristo tan maravilloso que tuvo este vivir. Él es la corporificación de Dios, Él es Dios manifestado en la carne. Dios quiere dispensar a través de su palabra, colocar la fe dentro de nuestra fe, colocar dentro de su pueblo, que somos nosotros, su iglesia, para producir un cuerpo para Cristo. La iglesia, que es hoy el aumento de esta manifestación de Dios en la carne, es la corporificación de Dios hoy. Hoy Cristo no está más aquí en la tierra.
Si alguien quiere ver a Dios, quiere ver a Cristo, es en la iglesia que ellos van a ver. Porque la iglesia hoy es la manifestación de Dios en la carne. Y el gran misterio, hermanos, está en 1 Corintios 6, 17. Aquel que se une al Señor es un espíritu con Él. Nosotros estamos unidos al Señor. Ese es el gran misterio. Estamos unidos, conectados con Dios. Y el vivir de Cristo, que fue el hombre que manifestó a Dios en la carne, es nuestro vivir hoy en la iglesia. Y la iglesia corporativamente, wow, alabado sea el Señor, somos la manifestación de Dios en la carne. Para terminar, voy a leer de nuevo este versículo. Evidentemente, para claro, estaba muy claro. No sé si estaba tan claro para nosotros. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este misterio de la piedad ahora entendemos, es Cristo primero y hoy también es la iglesia. Entonces es aquel que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hoy nuestra esperanza es que viviendo tal vida, siendo el testimonio de Dios hoy en la tierra, la columna y base de la verdad, siendo Dios manifestado en la carne, Dios va a operar en nosotros, trabajar en nosotros. Y cuando Él llegue, cuando Él vuelva, vamos a ser encontrados en un estado, en una condición adecuada. Y vamos a ser arrebatados como vencedores, como su novia, como su ejército. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros seremos recibidos en la gloria. Estos versículos dicen a respecto de Cristo y la iglesia, que es el gran misterio de este universo. Grande es este misterio. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Disculpen haber tomado tanto tiempo. Yo necesitaba terminar. No quería dejar nada para la próxima reunión. Que Dios los bendiga a todos nosotros y que podamos vivir este gran misterio de la piedad para contraactuar contra el misterio de la iniquidad que se multiplica. Y nosotros queremos multiplicar el misterio de la piedad, que es Dios manifestado en la carne hoy. Dios los bendiga a todos los hermanos. Amén.